Hoy les traigo noticias emocionantes. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, acaba de tomar una decisión crucial que afecta muchas vidas. Han anunciado la restauración y extensión de estatus de protección temporal, también conocido como el TPS, para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua por un periodo de 18 meses más. Si eres beneficiario del TPS bajo alguno de estos cuatro países, presta atención. Para mantener tu estatus TPS durante la extensión de los 18 meses, es crucial que te vuelvas a registrar con UCIS durante el periodo de 60 días de registraciones abiertas. Recuerda, sin embargo, que si llegaste a los Estados Unidos después de las fechas de residencia continua para estos países, no serás elegible para el TPS. Esas fechas son el 13 de febrero del 2001 para El Salvador, el 30 de diciembre del 98 para Honduras, el 24 de junio del 2015 para Nepal y el 30 de diciembre del 98 para Nicaragua. Mantente informado, conectado y asegúrate de volver a registrarte durante los periodos específicos para seguir beneficiándote del TPS.